No me grabes mientras me maquillo que te conozco. Nana, tuturu, 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 nana. ¿Qué me grabas? Un poco más para adentro. Pues para adentro. El palito. Ay, viene otra vez el perro bonito. Ah. No habíamos pipa ni no. Oh, ay, 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 ay. Chao, chao, chao. Doti. Che, dove vai? Si chiama Roma. Roma? Roma? Fare la foto con Roma, il lupo e le cose. Piano. No! Sì! No, maledito perro, lindo! Come si affanta? Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Estamos en Roma, obviamente, pero estamos de visita. Estamos en el Circo Máximo. Bueno, Máximo. Máximo. Como Máximo Dutti. Máximo Dutti. Pues eso, lo ahí detrás. Todo aquí delante también. La falta se me cayó en el pie. Hemos decidido que vamos a visitar, bueno, aparte de lo de Circo Máximo, que lo hemos decidido hace 20 minutos, vamos a ir a las catacumbas de Calixto. Y no sé si se podrá grabar porque pone que está prohibido, pero bueno. Estamos en Italia, las normas están para romperlas. Breaking the Loops. Voy a comer el bocadillo de nocilla que me he autopreparado yo con la nocilla de esta chica. Pero no, no, nocilla, nocilla no. Marca Cop, supermercado local. Bueno, nocilla falsa. Y nada, eso, y pues ya está. Que me caigo. Bienvenidos a mi tutorial de cómo pasar la carretera en Roma. Está rojo. Está en rojo, ¿qué más da? Esto es Roma. No, ¿está rodeado de policía o no? Mierda, es verdad. Vamos, vamos. Oye, 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 oye. Y aquí los semáforos se ponen en naranja para los peatones. Que naranja para esta señora es morado. Vale. Y esto es Roma. Si intentas pasar la carretera por el paso de cebra no te van a dejar. Si intentas pasar la carretera sin el paso de cebra, paran todos para que pases. Oh my gosh. Te escuches, está que nos estamos yendo andando y vamos a coger un bus. Y aquí en Roma se pueden coger los buses gratis. Pero corres el riesgo de que si sube un inspector y te pida el ticket que no tienes, pues es multa de 50 euros o más. Aquí se pueden coger buses gratis como se pueden coger buses gratis en cualquier otro sitio del mundo. Pero si te pillan, multa. Hasta las catacumbas de Calixto son 42 minutos 40 ahora mismo por el Google Maps. Claro, yo creo que llegaremos antes. Vamos. Vamos. ¿Vamos? Uy, uy, vamos. Uy, 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 uy. Ahora que lo estoy pensando, vamos a tardar más de 40 minutos porque yendo con esta persona, cada vez que ve una ruina se tiene que acercar y hacerse 800 fotos. Ay. Que no sabemos lo que es, para eso vamos a cruzar hacia allá, que ahora está en... ¡Está en morado! ¡Está en morado! ¡Y ahora está en rojo! Porque yo me tengo que parar a hacer 800 fotos. ¿Lo veis, no? Pues ya está, eso es lo que vamos a ver hoy. Muy caro. Resulta que la entrada era cara y traemos el dinero justo para las catacumbas de Calixto. Entonces nos lo hemos pensado mejor y hemos dicho, mira, sacamos fotos desde fuera, así como para el postureo de que hemos estado aquí y ya está. Habrá que conseguir la lista de cosas que ver el día que es gratis los buses. Sitios que son gratis el primer domingo de mes y sitios que son gratis el último domingo de mes. Y luego otros sitios que tienen un día gratis así muy aleatorio. Entonces hay que hacer la lista e ir ese día. Consejitos para los que vivís en Roma. Aquí con la cosa que no hemos visto muy de mal. No hay mal que por bien no venga. ¿Mar? Mar. No hay mal que por bien no venga. Bueno,
Resulta que el señor Gluglema nos ha puesto que las catacumbas de San Calisto cierran a las 5. Son las 5 menos cuarto y tardábamos 40 minutos en llegar ahí. No hay catacumbas. Si esto está aumentado. Vete a saber tú cuánto he grabado con el, con la cámara aumentada. Como no hemos podido visitar las catacumbas de Calisto porque estaba cerrado, nos hemos encontrado con la Catedral de Roma, la Basílica de San Giovanni. Y es ahí donde vamos a entrar. ¡Ay! Y como estamos en Semana Santa, seguro que tiene misa y cosillas que van a estar. Hemos tenido como un control más duro en el que pasamos al aeropuerto para ir a trabajar. Sí, ahí, justo ahí. En ese tenderete parece que tiene una feria montada. No, es un control de seguridad con sus canes y su top. ¿Dónde está la monja? Pues después. ¿Sabes cómo quitar el flash? Que mi hija se ha quedado con la máquina mía. Sí. I've forgotten how it felt before. Such a difference between us and the million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you. Hay un baño dentro de la basílica. Catedral, esta es la catedral de Roma. To be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, really doesn't tell you apart anymore. I can add up. Y así es como nuestro día más o menos se va acabando. Nos hemos parado en el McDonald's de Roma Termini para comer porquerías que hace mucho que no comemos. Hemos visto el McDonald's, hemos hecho, ¿por qué no? Hasta aquí ya el vídeo porque no vamos a ver más cositas. Como mucho nos iremos a comprar ropa o algo de eso si pillamos las tiendas abiertas, si no nos iremos para casa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de la primera visita turística a Roma. En cámara. En cámara. En cámara. Dadle like si os ha gustado, compartidlo. Suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!